tonight we're running on the right track. Vale, pues creo que ya estamos en vivo, creo, no sé. Ah, no, sí. Bueno, veo comentarios, así que supongo que sí estoy en vivo. No sé si se me estará escuchando, pero bueno, ya saben cómo soy yo. A ver, un momentito. Voy a ver, ¿dónde es que veo mi propio directo? No estoy seguro. A ver, mi canal. Vale, como estoy utilizando ahora el programa este... para retransmitir tanto en Twitch como en YouTube, nunca sé en qué momento puedo, ya saben. Wait, ¿por qué mi descripción dice algo de 2500 subes? ¿Eso fue hace 1000 años? No me había dado cuenta de eso. Denme un segundo. Multistreaming with... Ah, vale, esto tengo que quitarlo. Vale, ok. Guardar cambios. Perfecto. Vale, a ver, comentarios, veo que ya hay 8 personas, eso es bueno. No estás en vivo y no se escucha. Hola, Armin guapo. O sea, sí estábamos, porque supongo que si me respondiste, porque me estás escuchando. Bueno, venga. A ver, voy a poner esto aquí, tengo que organizarme un poco. Voy a entrar al servidor porque me salí para que no hubiera ruido. A ver, espero que sí se me oiga. El micrófono tiene una pelusa, no sé por qué. Pues vale, entonces voy a poner la pantalla del juego. Vale, henos aquí. Hoy toca Fénix, chicos. Ya tenía ganas de subir Fénix. Uy, no. Vale, me avisa si la música está muy alta, muy baja, no sé. Ustedes me dicen. Voy a poner el comentario aquí. Hola, Armin. Hola, Eru. Oli, hola María, bienvenida, bienvenidos a todos, gracias por pasarse, de verdad, lo aprecio mucho. El micrófono peludo, es que, claro, el micrófono es de felpa, creo que era, o la cosa esa como espuma.
Creo que es como espuma, así que no es como si fuera. A ver, necesito primero que todo que me digan si toda la música está bien, si, bueno, lo de siempre. Vale, por alguna razón no puedo ver los comentarios de Twitch. Ya voy a configurar otra vez, Reconnect in Twitch. Ok. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Primero guardar todo esto que tengo en el inventario porque hay muchas cosas que no voy a utilizar. Vale, no sé si voy a estar solo en este directo. Creo que Bruxita va a venir después. Yo hablé con ella y dijo que tal vez vendría hoy. Pero no he hablado con ella hoy, así que no estoy seguro. A ver, voy a guardar todo esto. La tierra no la necesito. Los huesos. Esto. El diamante sí lo voy a guardar donde siempre. Porque no confío en nadie. Ya me mataron. O sea, les voy a mostrar. Estoy cabreado. Estoy muy cabreado. A ver, miren esto. Ustedes saben que yo tenía mi mascotica aquí, ¿vale? Tenía al señor Pinchitos. Pues no está. Me dejaron la barca sola. Y déjame decirte que no se pueden escapar de las barcas. Así que no sé si fue que auto tocó algo en el momento de actualizar los servers. O no sé. O sea. Ay, dañé eso. Y de paso. De paso. Me mataron o me robaron al aldeano. Otra vez. Otra vez. O sea, ¿cómo quieren que me sienta? Me robaron otra vez al aldeano y todo. O sea, no, 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 no. O sea, me siento estafado, robado todo. Bueno, venga. Ya veo que ya está. Ya puedo ver los comentarios de Twitter. De Twitch. Así que eso es algo. Bueno, vamos a volver a quitarnos todo lo que no voy a usar en el inventario. Porque hoy voy a hacer algo. Bueno, ya seguro vieron en el Twitter. El Twitter, que tengo yo con el Twitter. En el título, ¿vale? En el título. El día de hoy vamos a hacer un ajedrez. Exacto, un ajedrez en Minecraft. Tenía ganas de poner algo, pero no es un ajedrez nada más decorativo. Eso sirve para jugar ajedrez como tal, lo que quiero hacer. A ver, el diseño no es mío como tal, lo vi en una. No tengo espacio para guardar nada. A ver, a ver, no, no, no grabé aquí. El diseño lo vi en una. En un servidor en Hermicraft. Me gustó muchísimo, así que lo voy a hacer. Y si nos da tiempo, quiero ponerme a arreglar algunas cositas en el spawn porque veo que está un poco. Descuidado, creo que hay que hacerle algunas cosas, pero vale, ya veremos qué hago. Necesito primero para hacer las ideas y todo eso. A ver, tintes, muchos tintes, tintes y flores. De paso que yo tenía perfectamente al señor Pinchitos matándome los calamares, pero aquí no tengo más tinta por casualidad. Debería tener más, no, no puede ser que solo tenga 10, si no tendría que ir a cazar calamares y no me apetece, pero para nada. Bueno, a ver. ¿Y con qué harás las piezas? ¿Exponerás el caballo negro? No, vale. Las piezas serán con banners, ¿vale? Banderines, como los que gusten llamarlos. Hoy es el concierto de Lady Gaga, por cierto. Para los que no sepan, voy a ir hoy al concierto de Lady Gaga. Estoy súper, súper emocionado. Así que tal vez termine antes el directo, ¿no? No creo. Bueno, depende. O sea, yo creo que tengo que ir como a las 5 porque el concierto es a las 7. Tengo que estar temprano. Me tengo que arreglar y todo eso. Así que quizás sea un poco más temprano el directo. Bueno, a ver. No voy a hacer todo de esto. Voy a ver. Hola. ¿Y la gravilla que tenía? O sea, tenía más gravilla. Ay, tío, ¿por qué me pasan estas cosas? Por cierto, estén atentos hoy. Porque hoy voy. Ahí está, la dejé aquí. Y la arena también. Hoy va a haber un sorteo de una cuenta premium de Minecraft. Gracias a un patrocinio que me están dando. Así que estén atentos. Voy a hacer entonces. Hasta que quede 8. Vale, esto. Y cambiar esto. Lo que queda, perfecto. ¡Hola, Armin! ¡Hola, Vivi! Gracias por pasarte. Ok, tengo entonces dos. Un stack de cemento negro y un stack de cemento blanco. Capaz ni necesitaba tanto, pero sí fijo que voy a necesitar más. ¿Cómo se llama esto? No tengo lana, ahora que lo pienso, nada de lana. Yo no, creo que la única vez que agarré lana en Phoenix. Ah, no, sí tengo lana, perfecto. Voy a llevármela. Y unos cuantos palos también. No tenía yo los palos y. Como que no tengo palos. Bueno, usaré madera y ya. Hala. A ver, ¿qué más necesito? ¡Hola, Marina! ¡Bienvenida! ¡Hola, Umbrio! A ver. Creo que no necesito más harina ni gravilla por los momentos. Ah, tenía bastante harina. Ah, no, eso es arenisca. Vale, pues no estoy seguro. A ver.
Vamos a dejar esto acá. Vendría bien llevarme madera de esta. Y ya. Ahora me faltan herramientas porque ando sin herramientas porque creo que me morí la última vez. Tengo una chaquilla, así que no es necesario. Y al final, ¿qué pasó con Pilar? La dejé. O sea, terminamos nuestra relación. Pues nada que ver. No, era ella, no era yo. A ver, hierrito. Vamos a poner. Necesito un pico, una pala. Y venga, una espada. Espera. No, yo tengo mi espada. No quiero usar mis herramientas porque. ¿Y mi espada dónde la dejé? ¡No me digas que perdí las cosas! ¡No me digas que perdí mi espada! ¡Que me muero si perdí mi espada! ¡Mi espada! No. O sea, esa cosa tiene que estar en algún lado. Yo no me acuerdo perderla. O sea, perdí mi pala y mi hacha. Pero, ¿no perdí la espada? No la perdí. Estoy seguro que no perdí mi espada. Porque... ala, me estoy asustando. Mi espada, hola. Ay, estos diamantes que están aquí. ¡Ay, mi espada! ¿Dónde está? ¡Ya sé dónde dejé mi espada, tío! ¡No puede ser! A ver, venga, tenemos que ir a buscar mi espada rápido. Antes de que alguien se dé cuenta que está donde la dejé. Venga, vamos rápido. Tengo que ir al bioma de mesa. ¡Ay, está durmiendo! Está de noche, tío, ¡no! ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Bueno, como les dije, va a haber un sorteo de Minecraft Premium hoy. Cuando la empresa esta que me está patrocinando me dé un link, necesito y podrán participar. Y pronto va a haber un sorteo de puntos de acción para los que me sigan también por Corazón de Melón. Pero más que todo eso es para promocionar el Discord de Corazón de Melón. Así que si no están en el Discord, pues aprovechen y entren. ¿Qué toque aquí? No sé qué toque aquí. Vale. Otra cosa, ya que estamos patrocinando Discord, también necesito patrocinar el de Fénix. Si no son miembros de aún del Discord de Fénix, venga, entren, ahí siempre estoy yo. También están los otros Fénixers de vez en cuando. Y bueno, se la pasan bien, para los que no estén. ¡Coño! Que deja de abrir una ventana que ni siquiera conozco. Puto Windows 10, ¡Rexo! ¡Es tu culpa! Me sale una ventana que no me gusta, siempre. No sé qué toco. Pero bueno. Obviamente tengo mi música sin copyright. Muy importante la música sin copyright. La verdad, si seguía usando la música de YouTube, me salía cada rato canciones de copyright. Y bueno, no me convenía para nada. Y no tengo ganas de que me manden una. Claro, no me han dado alertas de copyright malas. O sea, nivel, te vamos a cerrar el canal. No, obviamente no, pues, pero saben lo que me refiero. Igual no quiero que me llegue una de esas. Así que prefiero Uf, me dio un lag de nada. ¿Este portal estaba así de grande? No me acuerdo. A ver, trampa de Blaze. Aquí está. ¡Manen, alarming! ¡Vete de aquí! Hola, llego tarde. No te preocupes. Realmente acabo de empezar, así que no llegas tarde. ¿No se han dado cuenta que la música de sin copyright mola muchísimo? Yo no sé por qué sin copyright. Debería tener copyright. La gente ganaría mucho plata con eso. Claro, seguro son cantantes que no son tan populares. Ahora la pregunta es, ¿dónde dejé yo el cofre? Bravo, Armin, bravo. Ya la cagaste. Quiero llorar. A ver. Aquí. No me acuerdo, tío. No me acuerdo dónde dejé el cofre. Vale, es por el otro lado, supongo. Era una zona. O era por allá. A ver, voy a bajar por acá. No puede ser que olvide la zona donde estaba. Era una zona donde habían. Armin en el Nether y lava. ¿Y qué me importa? Ok. Pues aquí no era. Bravo, Armin, has perdido tu espada otra vez. La otra la perdí súper estúpido y ni siquiera fue en cámara. O sea, la lancé la pensando que estaba lanzando un ojo de araña y resultó que era mi espada y era súper cheta y bueno. Chicos, dejen su like a tope. Por favor, sería un gran beneficio para mí que me dejen su like. De verdad me gusta mucho que les gusten los videos. No he podido subir muchos videos esta semana. He estado muy liado con el tema del asilo en Estados Unidos. Realmente he estado muy ocupado. Ayer llegué súper tarde a mi casa.
Pero tarde, muchísimo. Llegué a las 8 de la noche y yo salí de aquí a las 6 de la mañana, imagínense. Estaba hablando con una abogada y todo ese tipo de cosas. Pero, buah. Ay, mi mouse, no. Vale, creo que era por aquí. Vale, ya veo la zona que donde yo estaba sacando arena. Porque, como saben, estamos haciendo una granja de guardianes. Claro, el estamos haciendo, tiene que darnos un coño realmente. Vale, está el cofre. Por favor, quite mi espada, voy a llorar. ¡No está, tío! ¡No está mi espada! ¿Por qué no está mi espada aquí? ¡Y la arena que tenía aquí, tío! ¡No puede ser! ¡A mí me viene robando cosas! Bueno, ya que... ya buscaré mi espada después. ¡Este es toda mi vida! O sea, estaba súper cheta. Lo único que me queda es mi enamora que está a punto de morir. O sea, miren, estoy desnudo. ¿Por qué? Porque mi enamora... ¡Mi fucking armadura no! Ay, odio mi vida, me voy a suicidar. Y no me voy a suicidar en lava. Les digo de una vez que no pienso suicidarme en lava. Gracias. Porque ya los conozco. Van a estar. ¡Armitre de lava! ¡Armitre de lava! ¡Armitre de lava! ¡No! Ah, pensé que no se suel 2.0. Yo siempre hago 2.0, no es que no quiera mostrar mi cámara. Pero el problema es que en el lugar donde yo estoy ahorita grabando, se me dificulta un poco porque la luz no entra bien. Entonces se me dificulta muchísimo. Los videos que voy a hacer 2.0, que es la mayoría de las series aparte de Minecraft, los haré ya en otro lado. Buscaré un tiempo para poder hacerlo, pero ahorita no, ¿vale? 20 personas viendo, tío. Eso me emociona cuando veo tantas personas en... ¡21! ¡Hala! Me encanta ver tantas personas. Estoy demasiado feliz hoy. No sé, me alegran demasiado el día. Abrazo de consuelo, gracias, Abby. Y vale, ok, ¿cómo les explico que ya me perdí? No encuentro el portal, tío. No encuentro el fucking portal ahora. Me encanta, bravo. Armin, la lava, que no. Dejen la lava en paz. O sea, ¿por qué les gusta tanto la lava, tíos? Entiéndanlo. La lava y yo no nos llevamos bien. Teníamos una relación complicada, pero resultó que todo terminó malos términos. Y está el portal, vale. Ya no me perdí tanto después de todo. Bueno, venga. ¡Te amamos, Armin! Gracias. A ver, ¿quién está? Ah, Doji. Pero Doji no va a querer venir a mi directo, así que paso. Bueno, me gustaría que viniera alguien. No quisiera estar solo todo el directo. Hasta un par arriba por ubicarte. A ver, déjame ver quién está conectado en el Discord. A ver, ¿a quién puedo llamar? ¿Auto estará? Ah, Auto se conectó, fuck. Pues no va nadie conectado, creo, a ver. A ver, ¿será que...? ¡Ay! No. Bueno, está bruxita, pero... no me hace caso. No me noticea. Bueno, venga, sigamos entonces con lo que estábamos haciendo. Vamos otra vez al spawn, porque lo que voy a hacer, lo voy a hacer cerca del spawn. ¡Ah, mira que está bruxita! ¡Mira que te vas a suicidar en la lava! ¡Vine a verte! ¡Bruxita, únete! Mira, ¿ves? La invoqué y salió. ¡Qué cómico! A ver, mira, ahí te están aclamando, Bruxita. Únete. Ah, pf, claro. O sea, únete, yo no estoy en una sala de directo. Me encantó mi lógica súper surrística. Venga, vamos a meternos en una sala de directo por acá. Si es que la encuentro, porque ahora, como Otto movió muchas cosas aquí, estoy más perdido que la una. Quiero a Bruxita. ¿Qué todos queremos a Bruxita? A ver. Tío, no. ¿Sabes qué? A colaboradores, tío. No encuentro la sala de directo. Descuida. Déjame, le escribo. Descuida. Si quieres entrar, ven. Ah, mira, yo escribiéndote y aquí estás. Déjame, le bajo un poco la música porque no te digo mucho. Ya, vamos a bajar la música aquí y se la voy a subir en el OBS para que se oiga bien. Aquí, perfecto. ¿Qué tal estás, Bruxy? Aquí te clamaban. Hola, de hecho, gritaba, ¿cómo están? Todos. Ay, tan lindos, gracias. ¿Qué más? ¿Cómo vas? ¿Qué estás haciendo? Que bueno, no ha podido entrar. Estoy medio liada. Nada, tranquila. Fíjate que perdí mi espada. Eso es lo que he hecho en el directo. Perdí mi espada y bueno, no la encuentro. ¿Dónde está? No sé. Pensé que estaba en el bioma de mesa cuando estaba buscando arena para lo de la granja del guardián y no está. ¿Pero te mataron? No, es que es lo que peor, no me acuerdo que haya muerto con mi espada encima.
No sé. Pero bueno, no importa. Tengo diamantes. Lo que me da flojera es tener que subirme. Encantar. Subirme a nivel, encantar, matar zombies. Ah, qué fastidio. Eso lleva su tiempo. Bueno. Lleva mucho su tiempo. Sí. Pues 2% sí. De batería. Nos vemos. Dejamos like. Vale. Gracias por pasarte, Perla. Bueno. Lo estaba diciendo aquí la gentecita que se me ocurrió, bueno, no se me ocurrió, lo vi en un servidor y me pareció buena idea utilizar ese diseño, hacer un ajedrez en Minecraft. No sé si has visto uno. ¡Buenísimo! Sí, a mí siempre me ha encantado el ajedrez, entonces dije, bueno, ¿por qué no hacer lo mismo? Y de paso, claro, no es nada más decorativo, uno va a poder jugar ahí. Sí, 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 me gusta, pero tendríamos que ser muchos para poder jugar ahí. No, para nada, de a dos se puede. Pero es un ajedrez. Bueno, no, vale, no es que vamos a estar nosotros como piezas. O sea, van a estar las piezas ahí que las personas jueguen. ¿Y qué vas a utilizar con piezas? Ah, mandarines. Mandarines que ya el diseño de las piezas está ahí, o sea, ya sé cómo hacerlas. Sí, yo pensaba que ibas a utilizar personas como piezas. Molaría, algo así, pero... estilo Harry Potter. Molaría, y no te voy a decir que no lo he pensado, pero el problema es que, claro, somos como 18, creo que éramos, y son 32 piezas, creo, sí. Sí, nos cansamos. No, nunca, nunca. Quizás cuando... Bueno, y de paso que nunca íbamos a cuadrar todo para... No, tampoco. No va a pasar jamás. Bueno, a ver, ¿qué tengo aquí? Tengo ya la madera, tengo las herramientas, tengo blanco, tengo negro, perfecto. Lo que voy a necesitar después es conseguir tinta de calamar. ¿Puedes creer que me mataron al señor Pinchitos? ¿Quién? No sé, pero ¿dónde está? No es tu día definitivamente. No. Pierdes la espada, te matan a Pinchitos. Y me mataron al aldeano que también tenía. Lol. No, alguien está en contra de mí. Fijo que alguien está en contra de mí. Hay atentados en el servidor. ¿Tienes texture pack? Sí, tengo el faithful, pero tengo una pequeña diferencia, que en mi pack de texturas los lobos en realidad son zorros. ¿De qué país eres? Yo soy de Venezuela, pero estoy viviendo en Estados Unidos. Pues depende, podrían ser una pieza al menos. El rey o la reina, el jaque mate es muerte. Exacto, el jaque mate es muerte, pero... Y no sería mala idea que, por ejemplo, en alguna partida el rey y la reina sean alguien, no sé. Bueno, me toca buscar entonces un lugar donde hacer esto. No quiero hacerlo muy lejos del spawn, porque quiero que sea como algo interactivo para la gente que está en el spawn. Esto, pero ¿dónde puede ser? El mejor día de Armin es hoy. No. Algo me dice que no. No. Bueno, ¿cómo te quedas que a mis suscriptores les encanta hacerme bullying? ¿Qué opinas tú de eso? No, terrible, terrible. Sí. Terrible, imagínate. No. Son los que más deben apoyar, no hacer bullying. Este hueco de aquí. Exacto, o sea, no pueden. No, bueno, lo hacen, pero en nivel bien. Con cariño, sí. El otro día les hice una charla de por qué el bullying es malo, bla, 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 bla. Se fue con algún creeper. No, pero tiene más pinta de cueva que de creeper. ¿Verdad? Yo también dije, ¿será que lo hizo un creeper o algo? No sé, pero quizás el ajedrez lo puedo hacer por acá, detrás de las estatuas, cerca de mi... Ah, mira, aquí está bien. ¡Ay, un esqueleto! No. Y yo voy hacia donde está el esqueleto, ¿sabes? ¿Y si lo haces en una plataforma flotante o algo así? ¿Tú dices? Que si lo haces como una plataforma flotante en algún lugar por ahí encima del agua, yo qué sé. Sí, podría ser. Lo que pasa es que, claro, el mar está muy lejos. O sea, está cerca relativamente, pero para ponerlo tan lejos, la idea es que esté como más cercano al spawn y que la gente diga, ah, mira el ajedrez, vamos a jugar. ¿Sabes? Ay, mire, es que hashtag molestemos a Armin. Bienvenida a los directos de Freak Armin. Ese hashtag está a diario. Ahora es cuando Armin se venga y le quita algo a la estatua de Congro. Lo tengo que hacer. Voy, eso mismo. Gracias por la idea. Nunca lo hice, lo voy a hacer.
No, mentira, que después me regaña. Especialmente Auto me regaña, pero no tengo ganas de que sí, Auto sí, me regañe. Te castigan después contra el muro. Sabes, no, no queda bien que digas que Auto me castiga contra el muro. En el buen sentido. Sí, sí, en el buen sentido. Vale. Ay, no. Pero esa es la zona detrás de tu casa, así que no. Ah, yo iba a dormir. Sí, ojo que yo me voy a expandir, cuidado. Sí. Cuidado, ojo, es, cuidado. Eso tampoco sonó bien, gracias, pero es un buen comentario de tu parte. Bueno, voy a dormir para buscar la zona en que estaba detrás de las estatuas cerca de mi altar. Que bueno, eso se quedó ahí porque más nunca lo uso para nada. Que lo voy a usar. O sea, las cosas que tengo pensado me hacen usarlo después, pero ahorita eso va a estar ahí por estar. Bueno, igual que todos los altares realmente. ¿Cómo olvidar el altar de Bruxita que está ahí y más nunca se utilizó? Sí, olvidado completamente. Que la gente entra y dice, ¡hala, qué es eso! Y ya. Y es que tiene una cara muy tenebrosa. Mucho. Luego, ¿por qué existe tanto el autarme? Bueno, es que el autarme, ¿cómo te explico? A ver. Ah, por es cierto. ¿No has visto las tablas de chipeo, Bruxita? Vi que pusiste la imagen, pero no he visto si alguien ha contestado. En Twitter no, pero en Discord sí lo hicieron varias personas. Ay, no lo he visto. Mira, me lo tienes que mostrar. A ti te han chipeado, por ejemplo. A ti te han chipeado con Johnny, con Spartan, con Auto y conmigo. Y con Prey. ¿En serio? Sí, no lo he visto. No, ¿dónde está? ¿Dónde está para verla? En Discord tienes que ver en el todos, a ver, porque está súper arriba. Y espérame, a mí, por ejemplo, me han chipeado con Auto, con Rea, con Omega y con Dieter. O sea, en plan, ok. Vamos a quitar esto de acá y voy a quitar. Ay, ¿esa casa de quién es? Está acá. ¡Ay, capaz es spoiler! Y yo bien, gracias. No. A ver, espérate, veo el video y te digo. Sí, creo que es spoiler. Porque nunca lo he visto y yo siempre veo todos los videos. Ah, sí, es spoiler. Eche por otro lado. Allí no nadie ha visto nada. Yo sé de quién es. Pero creo que hoy iba a poner el episodio. Ah, pues bien. Ya te confirmo. Dame un segundo y te confirmo si es spoiler o no. Ya hoy a tope, por supuesto que sí, ya hoy mando. A ver, que otros chipeos así súper raros. Sí, bueno, yo... es spoiler porque no ha subido el video todavía. Bravo, muy bien, Armin. Empezamos bien hoy. Hoy no es mi día, tío. Ajá. Ay, el trifeller pensé que no me servía y estaba llorando porque intenté picar árboles estos de los oscuros, del roble oscuro. ¿Y tú crees que el trifeller me sirvió? A mí me funcionó a la perfección. Me piqué los tres árboles de una sola. Los bueno. Tres, pues los dobles, ¿no? Los sí. Tres árboles dobles. Sí. De una sola, con una sola vez que activé el efecto. No, y fíjate que no me alcanzó porque necesito quitar varios árboles de aquí. Voy a tener que hacerlo manual hasta que se vuelva a activar el trifeller. Ah. ¡Contra el muro! Por supuesto que sí. El mejor castigo, contra el muro. Armin, ¿te han visto? Ok, dale con la lava. Esta gente tiene la obsesión de que yo me tire en la lava. Lo peor es que no es nada más en Fénix, es en todas las series. ¡Armin, la lava! Es un bañito caliente. Sí. ¡Quítale la estatua a Congrio! Lo voy a hacer. No, bombito, ahí tenete misteriosamente ubicada, localizada. Perfectamente puesta, pero a la... accidental, ¿sabes? O sea, sin querer. Ajá, queriendo. Así, como que no quiere la cosa. A ver, voy a quitarle las piernas. Venga, vamos a quitarle las piernas como venganza. Y ya, lo demás te lo dejamos. Y cuando se dé cuenta, va a entender. Queda flotando. Está flotando, en serio. ¿Tú sabes eso? Ponle un cartel que diga: he secuestrado tus piernas. Si las quieres, tienes que pagarme recompensa. Venga, voy a hacerlo. A ver, vamos a poner la mesa de crafteo, que no hice mesa de crafteo. Es que la lava te ama y nosotros a ti también. No sé si eso es bonito o triste. A ver, ¿cómo les explico? La lava y yo no tenemos una relación estable.
Hemos tenido nuestras diferencias. Y feas, muy feas la diferencia entre David y yo. Ha habido momentos en los que me sofoca, ¿sabes? Literalmente. He secuestrado tus piernas. Si las quieres de vuelta, otro cartel. Tendrás que pagar recompensa. Y te saldrá caro. No, escucha esto. Tienes que pagar con lana, literalmente. Tienes que pasar la lana. Tienes que pasar la lana. Pasar la lana. Literalmente. Literalmente. Perfecto. Pues me las quedo y las voy a meter en un lugar seguro. Siento que auto me va a regañar, pero ¿qué voy a hacer? A ver, volviendo a la zona donde voy a hacer el ajedrez. Sí, esta zona está bastante bien, solo que necesito aplanar un poco. También quiero aprovechar, como dije, que si veo que me sobra mucho tiempo, que es lo más probable porque realmente es una construcción súper pequeña, pues haré unas cuantas cositas en el spawn, porque veo que la gente ha empezado a limpiar el spawn, porque realmente tenemos que hacer muchas cosas ahí. Claro, porque sí. Omega lo está haciendo solo y hay momentos en los que no puede. Entonces es entendible que cada uno haya, tenga que hacerla un poco, dar de su parte. Repartir las tareas, claro. Así es. Sí. De hecho, Auto ahora hizo como una nueva sección en el Discord. No sé si la viste que... Sí, lo vi. Me pareció excelente. No, yo le dije, coño, es que así tiene que ser. Y además, si uno no tiene nada que hacer en un directo o un video, ahí está, tiene tarea. Oh, wow, me imaginé un congro fantasmita. Como ya no está entrando al server, por eso no tiene piernas. Oye, también. O puede ser que estaba teniendo un sueño perfecto, pero luego despertó y resultó que no tenía piernas. Por favor, alguien haga el meme del congro, de un congro sin piernas despertando de una cama de hospital. Háganlo. Si lo hacen, los voy a amar de por vida. Ay, bueno, ¿cómo te explico que ayer tuve un día muy pésimo? Sí, o sea, estuve mal. Realmente incluso me puse hasta a llorar con Auto. ¿En serio? Sí, no tenía nadie con quien hablar, entonces le dije, Auto, por favor, necesito hablar con alguien. Y bueno, hablé con Auto y me sentí mejor. ¿Y se puede saber qué te pasó o es privado? No, no, pues claro que puedes saber. Es que tú sabes que estoy viviendo en Estados Unidos y todo ese tema. Uh-huh. Y bueno, es fuerte. Que he tenido discusiones con mi mamá porque no puedo trabajar y realmente me siento inútil, me hacen sentir inútil. Sí. Pero eso, realmente he tenido muchas discusiones. Me siento como una carga para mis tíos que estoy viviendo en una casa que ni siquiera es mía. Eso es entendible porque es el tema de irse a vivir con familiares. Sí, y realmente no me he sentido muy bien. Eso me, ya realmente ayer exploté, ayer fue mucho para mí recibir los comentarios que me hicieron. Entonces, tipo. Hay cosas que no se pueden aguantar. Sí, te entiendo perfectamente. Luego si puedo vuelvo, adiós. Bye, Umbrio. Llego tarde, recién salí del liceo. Bienvenida. Ir a la escuela es muy importante. Yo la odiaba, pero igual es muy importante. Yo no, a mí me iba súper bien. No, yo siempre dije... No era ni la más popular ni tampoco la más retraída. Digamos que tenía mi grupo de amigos. Uh-huh. También que estaba en la banda del colegio. Y yo creo que también lo hizo divertido, sí. Bueno, fíjate que yo sí tuve unas experiencias espantosas en el colegio. Entonces, de hecho, yo tengo que agradecer que a mí me fue así en el colegio. Porque gracias a como a entender... que yo hice cosas muy mal, o sea, seguí malos pasos, pero no de me drogué, nada de eso, sino que me juntaba con la gente equivocada, porque no tenía más gente con quien estar juntos. De hecho, yo le conté la historia a la gente aquí el otro día, y yo me junté con dos personas que realmente lo único que hacían era insultarme, pero yo no me daba cuenta. Sí, yo decía que era ese bullying amistoso, ¿sabes? El que uno dice, no, es bullying de amistad, pero realmente no era bullying de amistad. Pero como... yo me metí en la cabeza que sí era bullying de amistad, o sea, me juntaba con ellos, pero realmente creo que fue lo peor. Y eso fue una cosa de 4 años. Yo me di cuenta que de mi error ya casi terminando la secundaria.
Imagínate. Sí, digamos que no. Era muy inmaduro también. O sea, no veía las cosas claras. Y bueno, ya en la universidad, que debo decir que mi universidad es algo que voy a extrañar muchísimo de mi país, porque yo conocí a unas personas fantásticas. Me encantaba mi carrera y yo me sentía inteligente, porque esa es otra. En la secundaria mis notas eran, Dios mío, las notas daban asco. Pero en la universidad, déjame decirte que mis notas siempre fueron buenas. Sí. Y me sentí que sí soy inteligente, que servía para algo. Pero, o sea, digamos que no. Me he dado cuenta que ese patrón prevalece mucho entre los jóvenes y es... Yo no sirvo, no me gusta, no lo hago, no me va bien porque no me gusta, no lo hago porque no me va bien. Y se centran como en ese círculo de que no pueden y no pueden y se encierran y eso es peor porque, no crean, la parte psicológica tiene mucho que ver. Y ahí es cuando uno dice, yo sí puedo y tengo que yo misma o yo mismo hacerme... o sea, ese esfuerzo y hacerme ver que sí puedo lograrlo. Y ahí es cuando les empieza a ir bien a todos. Exacto. Pero claro, el problema es que si hay algo que yo siempre he dicho, es que la adolescencia a esa edad, o sea, porque yo aún soy un adolescente realmente, o sea, si me ven, si tengo 20 años, pero es que realmente físicamente y todo me siento, y psicológicamente también me siento adolescente. No me siento un adulto aún. También porque no tengo las responsabilidades de un adulto y hasta ese momento no me voy a considerar un adulto. Claro. Pues... Pero como tal, la adolescencia a esa edad es algo sumamente complicado. Y es verdad, o sea, mi mamá siempre lo dice. A esa edad tú eres de los que el mundo está en tu contra. Tú, todo lo que pasa alrededor tuyo es malo. Y que es cierto que hay cosas... Exacto. Y es cierto que hay cosas que sí son malas. Porque lo que te digo que... Mis años en la secundaria no son malas porque yo simplemente las sentía así, pero no lo eran. No, realmente fueron malas porque yo sufrí mucho. Sufría sin amigos de verdad hasta prácticamente el final. Y bueno, entonces, hay cosas que sí... Bueno, tú no sé si viste 13 Reasons Why. Sí, sí, creo que sí. La de la chica Hannah Baker que hizo las cintas y todo eso. Las cintas sí, que picaba porque, bueno... Eso, si no me acuerdo. Bueno, esa serie realmente representa muy bien lo que pasa con los chicos universitarios, no, de secundaria. Porque lo que pasa con Hannah Baker es que efectivamente había cosas que le pasaron que eran horribles. O sea, la violaron, le hicieron bullying por todo el colegio, por una traición. Ah, ya sé cuál es. Vi cuando la estaban anunciando, pero no... No la he visto todavía. Pues sí me sonaba el título. Sí. Y que estaban buscando como quién eran los culpables, una cosa así, me parece. Sí, porque la cinta, la chica que se suicidó, cuenta las razones por cuál se suicidó y todos son personas. Sí. Entonces en cada cinta explica qué hizo cada persona para que fueran las razones para suicidarse. Dame un segundo que llegó el domicilio, espérame, ya voy, ya vengo. Entonces, bueno, iré leyendo comentarios que los estamos dando un poco. Oye, Brooke, si me has pegado con tus bueno, eso lo voy a leer cuando pare. Armin, tú sabías que te quiero, todos te queremos. Muchísimas gracias, yo también los quiero muchísimo. De hecho, si no fuera por ustedes, yo no estaría haciendo esto. O sea, qué gracia sería ser youtuber sin que haya gente que te vea. Que gente que lo hace al empezar. Porque coño, no se empieza. O sea, empezar es difícil. Muy difícil, a mí me costó. Yo me acuerdo que la primera vez que hice un video, tres personas la vieron. Y fue como que mierda. Claro que luego aprendí como... ¡Llegué a Twitch! Gracias, Ibi. Te aprecio por estar en Twitch. Eso. Creo que aquí ya está bastante bien el espacio que estoy utilizando. Sí, creo que sí. Bueno, en fin. Eso. Empezar como youtuber es muy complicado. Y llegar hasta donde estoy yo, que realmente no es la gran cosa. Tener unos 10.000... No, yo tengo 14.000 suscriptores ya. Unos 14.000 suscriptores, créeme, cuesta. O sea, yo he tardado ya voy a cumplir 2 años. Es cierto, apenas tengo 2 años, yo pensé que tenía más. Yo cumplí 2 años en YouTube en marzo. Imagínense, y me ha costado llegar hasta donde estoy. Pero todo es con constancia, ¿vale? Si quieres ser youtuber, tú sabes que con constancia lo vas a lograr. Bueno, a ver, empezamos. Está haciéndose de noche. Y aquí va a ser horrible. A ver, ¿cuándo vas a empezar a construir? Ya mismo, voy a dormir y voy a empezar.
A ver, vamos a subir una. Voy a dormir en casa de Congrio. La casa que en parte está hecha de mí. Fue por eso que quité las piernas de Congrio. Para que llore. No, la verdad que no llore. A mí el Congrio me cae súper bien. Pero debe plañir. Plañeras, Congrio, plañeras. Cuando hiciste esa mesita de crafteo, me pregunto, ¿no habías hecho una ya para los carteles de Congrio? Oye, es verdad. ¿Dónde dejé esa mesa de crafteo? Lo bueno es terminar una prueba de matemáticas y llegar a ver en directo mientras se almuerza. Exacto, a mí me encanta comer mientras veo un directo, de quien sea. Claro que realmente ver directos tiene que ser una persona que me guste mucho. Pero bueno, para los que no... Ah, por cierto, es que quiero que lo sepan todos, para que todos tengan la oportunidad. Para los que no sepan, pronto, hoy mismo habrá un sorteo de Minecraft. Que voy a dar una cuenta de Minecraft Premium. Disculpen por eso, que entró alguien. Pero bueno, lee, el YouTube se buguea, ¿por qué lo dices? Tú estás pendiente de Instagram. Normalmente sí, pero no lo utilizo mucho. O sea, me gusta usarlo, ver cosas y todo eso, pero de aquí a usarlo así tanto, no. Vamos a ver si puedo quitar unos cuantos árboles con el tricapiteiro. Bueno, el tricapiteiro, este no es el tricapiteiro. ¡Vamos rápido! Vamos a quitar este y este. ¡No! Bueno, como sea. ¡Playeras, Congrio, playeras! Exacto. Creo que este es un espacio perfecto. Vamos a voy a sacar un poco de tierra para terminar para hacer un buen espacio, es lo que ya no tengo tierra aquí. ¿Y la pala? Ah, la pala la tengo aquí. Vale, voy a buscar tierra más o menos por acá. Lo digo porque se veía que no escribía nadie. Ah, sí, a veces pasa que dejan de salir comentarios y de repente ¡pum! Salen todos. Ajá. Vale. Ay, no saben lo fastidioso de conseguir recursos y todo eso. Pero venga, ya casi, solo voy a agarrar como un stack de tierra y ya. Un stack, vamos, un stackcito. Vale, 64, perfecto. Miren, ahí nací yo. Eso fue hace tanto tiempo ya, o sea, imagínense tanto tiempo que llevo yo aquí. Doji ha dejado la partida, bye Doji. Venga. Vale, ahora sí, vamos entonces a poner esta tierra por acá. Para terminar de terraformar. Bueno, de hecho, Vivi, la palabra terraformar viene por terra. Buen intento. O aplanar. No, terraformar, sí, sí. Ay, bravo. Que por cierto, el otro día estuve aplanando una zona. Por una construcción grande que de pronto... ¡Dios! ¡Lloré sangre! Ya estoy planificándola. Les va a gustar mucho, así que ya verán. Pero es una sorpresa, no les puedo decir mucho de que estoy planeando. Armincito, te tengo que dejar. Voy a ir a almorzar. Venga, no importa. Gracias por pasar luego Sí, luego nos juntamos. Dale, pues. Gracias por invitarme. Cuídate mucho y que te rindan lo que estás haciendo. Y luego miro a ver si te alcanzo a ayudar en algo. Vale, cuídate. Vale, bueno, cuídate, chao. Chao, chicos, nos vemos. Bye. En fin, un momento. Déjenme, escribo un mensaje. Ahora que estamos a ver, voy a escribir un mensajito. Vamos a recoger los saplings que hay por aquí. Me encanta. Es que veo la estatua de Congrio y me da mucha risa. Miren, no se ve. No se le ven las piernas. Es que claro. ¡Qué gracioso! Y ahí están las cartas. Bueno, esto es una, creo que está bastante bien para lo que voy a hacer. Al final no es una cosa tan grande. Pero ahora que me acuerdo, tengo que ir a hacer. ¡Qué fastidio! Tengo que hacer concreto todos los bloques. Ya, ¿qué pasó? Ok, venga, vamos. Voy a... Aquí hay agua, creo. Lo que voy a hacer es ponerme en un espacio. Aquí, por ejemplo. Vale,
Bravo, Army, es que no me traje los bloques, tío. A ver. Blanco y negro. Vamos otra vez al río. Tengo que decirle que entre a grabar. dile. Y que, pero no diga lo de las piernas. A ver, vamos a poner entonces esto aquí. Y esto aquí. Entonces solo tengo que dejar los dos clics pulsados y listo. Vale, no me está saliendo como estoy esperando. Un momento. Es que claro, si fuera otro tipo de bloque sería más fácil. Vale. Ah, es que se pone muy rápido. Sería mejor si tuviera un pico cantado o algo. Un aplauso para Armin. Gracias, lo sé. Voy a tener que hacerlo un poco más lento. Así. Vale, bueno, igual no queda mucho. Vale, creo que esta velocidad está bastante bien. Le haré preguntas mientras hago esto automáticamente, porque como también ni siquiera estoy viendo la pantalla, estoy viendo mi teléfono un momento. Yo lo hago así también. Es que como lo hacía yo hace rato, como que hace rato, bueno, bravo. Como que no era lo más útil realmente. Pero como que está tardando en convertirse en concreto, ¿no? Y la música, hola. A ver. Venga. No, solo le diré, da un tour por las cosas nuevas. Oh, wow, mira las nuevas estatuas desbloqueadas. Sí. Tío, qué cómico. Vale, ahí ya se me acabó. Vale, 60 y creo que quedaron algunos. Ahora, ¿me tiras alguna mascota o tuviste? Sí, tuve un perro. Hace poco tiempo se falleció, el año pasado. De hecho, ahora que lo pienso, está por cumplir ya un año de fallecido. No me acordaba. No sé, me entró como la de primera nada. Bueno, como sea, no importa. A ver, espera, aquí me faltó uno, cemento negro y por alguna razón no. Ah, aquí está. Ya. Gracias por seguirme, Roarchanew. Bueno, y listo, aquí está el que me faltaba. Vale, vamos entonces con el blanco. De la misma velocidad. Pero con el pico, tío. No, claro, es que no me he puesto esto aquí. Ajá. Debo decir que, espera, la música. ¿Por qué no tengo música? ¿Se me acabó ya el álbum? A ver, vamos a poner Top Track Pop. Ponte, reprodúcete, gracias. Turn it up. Interesante. Espera, esta canción creo que la había puesto antes. Perfecto. Vale. Ok. ¡Hala! Y si Congre descubre que fuiste tú quien rompió esa estatua, no puede decirme nada. Él rompió la mía al principio. Igual no. Bueno, sí, capaz si lo descubre, pero. Igual nada va a pasar nada, se lo voy a devolver. Y quizás es una excusa para grabar. Pon K-pop. Es que el problema es que no hay K-pop sin copyright. Vale. Lo que tengo es música sin copyright. Y si pongo K-pop, seguro me ataca el copyright. Y no tengo ganas de que me ataquen el video por copyright, porque no gano nada, ¿vale? Y sí, gano una miseria, pero tío, algo es algo. Y de paso puedo tener más alertas y como que no, ¿vale? Vale, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Vale. Ok. Listo, esta zona ya está preparada. Creo que no, creo que lo único que voy a hacer es hacer el ajedrez, porque creo que tengo que hacer unas cositas antes. Pero bueno, venga. Pon Mentai Cosmic y Yunomi, que no puedo poner canciones. O sea, yo pongo con música que se prepare y ya. No me acuerdo exactamente. Necesito ver un momento. Un tablero de ajedrez. Tablero
de ajedrez en Google porque, tío, no me acuerdo con qué se empezaba. Imagen. Son 8. Es un cuadro de 8x8, empezando por el blanco y terminando en blanco. Perfecto. Ah, no puedo creer que me dé risa y felicidad, que le haga algo a Congre. A ti te la reclamaba cuando intentaba hacer. Ahí te la reclamaba cuando intentaba algo y a ti te digo que lo hagas con. ¿Con? ¿Con qué? ¿Yo tendré esto? Sí. Vale, vamos a quitar todos los árboles que hay aquí porque al fin y al cabo. Hola. Gracias. Vale, ya está listo. Hola, señor Enderman, pero no lo voy a matar porque no tengo buena armadura. Ni que tengo armadura, ahora lo veo. Yo hubiese puesto los bloques y después le pondría un cubo de agua. Lo que pasa es que eso es muy lento, ¿vale? Pongo todos los bloques y quitándolo uno a uno. Es como que. Ese es pone y quita instantáneo. Es más fácil. A ver, ¿esto por qué no se ha quitado? Debe haber un. Vale, aquí hay madera escondida. Entonces, no sé si aquí haya. Aquí hay otro bloque de madera y aquí hay otro de madera. Desde esto es cuando se esconde. Hola, farolas, llegué yo. Hola, farolas, ¿en serio? Ok, perfecto. Y aquí. Desde esto cuando hay apnis, como lo llama auto, árboles voladores no identificados. Vale. Perfecto. Me gusta esa canción, es como. Bien. Bueno, ahora sí, ya esto se debe estar por quitar. Si es que se quita algún día, digo. Bueno, ya, vamos a lo que nos conviene. Vamos a contar más o menos cuánto hay aquí. No veo mucho esa casa de allá. A ver. Espero no estarle quitando espacio a él de su casa. A él o a ella, que sea, bueno, no, a ella no, no creo que sea ni de Rea ni de Bruxita. Bruxita ya sabemos que no, y de Rea ya sabemos qué está haciendo, así que no. Oli, Oli Jimena, bienvenida. No hables de árboles porque igual vuelvo el Armin pirómano. Oye, no pensé en el Armin pirómano, es verdad, estoy de haberlos quemado. O vamos a hacerlo aquí. ¿Sabes qué? YOLO, aquí está bien. Aquí, 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 uno. Son 8, ¿verdad? Entonces serían 4, 4, 4. Son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venga, entonces. Bueno, al final no es tan grande como pensaba. De hecho, incluso podría ponerlo un poco más hacia allá. No me he perdido la parte en que llega Omega y explota la casa de Armin. Qué bien, no me he perdido. Bueno, no va a pasar esa más. No lo voy a permitir. Creo que aquí está bien. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Creo que está bastante bien. ¿Sí? ¿Sí? Ya yo quitaré todos estos árboles voladores, coño. Vamos entonces a ver. Ah, sí, vamos a poner entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí 4. Vale. Vamos a colocar el negro primero. Aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí y aquí. Ah, y aquí. ¿Vale? ¿Los pirómanos mueren en lava? No. No, no y no. Me encanta este bloque, tío. O sea, me encanta el concreto. Es el bloque más hermoso que hay. Claro, porque miren. O sea, la otra opción. O sea, el diseño que vi al principio estaba hecho con madera. Madera blanca y madera oscura. Pero esto es literalmente blanco y negro. Y es perfecto. Así. Ok, aquí me faltó un blanco. ¡Hobbistick! Porque me encanta esta canción. Bueno, aquí está el tablero. Esto es lo más fácil realmente. Miren todo lo que hice en concreto y miren lo que utilicé. O sea, LOL. Vale. Vamos a utilizar la madera que conseguimos y la que traje. Quiero hacer como un diseño donde alguien esté montado aquí. Vamos a utilizar madera de roble oscuro aquí. Lo ideal sería hacer como unas escaleras.
Pero yo creo que las escaleras las voy a hacer de blanco. Me acaba de venir la mente que al final de Free Survival Revenge será Armin muriendo en lava. No, porque si muero en lava igual no voy a terminar Survival Revenge hasta que termine bien. No volverá a pasar. A la Cthulhu te oigo. Cthulhu. ¿Dónde dice el nombre? Ajá, vale. Vamos a poner que las... vamos a hacer nada más así. Vale. Esto de alto creo que está bien. Sí, creo que está bien así. Y lo que voy a hacer es utilizar esta zona de acá, así. ¿Cuántos bloques puse acá? Uno, es una sola diferencia. Entonces sería algo así. 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 Y así. Así, todo esto. A ver. Ponemos aquí otro. Vale. Quizás, ahora lo pienso, debería hacerlo un poco más atrás. ¿Funcionará lo que quiero hacer? Bueno. Nada, lo dejaré así, no importa. Iluminaría, pero no traes antorchas. Va, bravo. Bueno, ahí está más o menos iluminado, así que hay que coger. A ver, hagamos algo. Antes de hacer las escaleras, lo que voy a hacer es la base de arriba. Ahí veo un señor que está esperando. Y ahí hay otro, no sé dónde lo vi. Bueno, lo vi. Vamos a quitar todo esto. La verdad no sé cómo hacer. Creo que lo primero que voy a hacer es rodear esto un poco, ¿será? Vamos a encerrarlo como en un cuadro. Llego de la escuela y armé en directo. Al menos llegué, tranquila que no hemos hecho gran cosa. Vamos a ver. Creo que 40 está bastante bien. A ver. Vamos a perfecto, porque se hace ver como si fuera el borde del tablero. Me gusta, me gusta. ¡Hala! Muere, muere. Spoiler, muere. Muere, muere, muere. ¡Que te mueras, coño! A ver, a ver. ¡Ah! Bravo. A ver, señor, no me ataque por detrás. Gracias. Muere. ¡Ah! ¿Qué pasó aquí? ¡Mucho bicho! ¡Qué hijo de...! Me largo, a dormir. ¿Me voy a robar la cama de Congre? ¿De qué no la uso? Es más fácil robarle la cama a Congre. A ver. Lo que pasa es que está muy lejos. No, tío, esto tuvo que ser una explosión. Esto tuvo que ser una explosión, entonces no, como no. Como no lo. No. Es que no, tuvo que ser una explosión. No hay manera de que eso haya quedado así ya. Pero es que no, ahora no tengo tierra para poner aquí. A ver. Bueno, puedo poner una madera. Vale, ya, no ha pasado nada. Bueno, voy a robarle la cama a Congrio entonces. No gran cosa, solo le quitó las piernas a Congrio. Se las quité con una buena razón. No es mi culpa que él me haya robado primero. Es que él creía que yo era una oveja. Yo no soy una oveja. Vale, voy a robarle. Bueno, voy a dormir primero. Y luego le robo la cama a Congrio. Vale, voy a llevarme la cama. A ver, perfecto. Amor de Ghouls. Bravo. Congrio por piernas. No, porque las piernas lo dejaron. Así que no puede ser piernas por Congrio. Ahí hay un señor muriéndose. Que no me vea, que no me vea, que no me vea, que no me vea. Bien. La cama de Congrio. Y no me pides permiso. Ok. Armin, ok, no va a hacer comentarios a eso. Vale, voy a dejarlo aquí. Vale, aquí está el tablero entonces. Creo que lo que voy a hacer ahora son los banners. Pero, ¿dónde dejé yo los banners? Aquí. No, tío, voy a tener que buscar. Es... ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esta cosa? Lana, y digo tinta, y luego lo haré. Bueno, entonces primero hacer la base. Creo que puedo hacer incluso que la entrada, la subida sea por acá.
Lo suyo sería que coloque. Vamos a colocar esto aquí en una base. Esta va a ser como la zona. Y aprovechamos y le hacemos la zona tipo con ajedrez, pero esta vez con madera. O sea, como para darle ese estilo de ajedrez. Esto no va aquí. Armin no quiere morir en lava, pues no. ¿Qué dijo Abby? Esa cama está hecha con su lana, compensa. ¡Es verdad! ¡La lana es negra! Tienes razón, no me había dado cuenta de eso. A ver. Vale, aquí el problema es que, claro, no es simétrico, ¿o sí? No. Tendría que quitarlo en una. Así para que quede parejo, ¿sí? Vamos a colocar esto aquí. Esto acá. Y esto acá. Vale, porque aquí va a ser donde uno va a estar y va a jugar. Lo ideal sería hacer vallas también, pero tanto negras como blancas. Lo que más tengo es madera blanca, así que voy a hacer los palos con madera blanca. Necesito más madera blanca, a ver. Voy a agarrar este stack de madera blanca. Ok, vamos a hacer estos así. Y estos de vallas así. Ok, perfecto. Vamos a colocar las vallas entonces. Dependiendo del color, las ponemos tal cual son. Así. Y colocamos las blancas de donde van. Así, me parece fenomenal. Claro que creo que voy a tener que quitar esta de acá. Tiene que ser sí o sí la entrada de dos. Algo así. Vamos a ver, vamos a colocar esto acá. Esto acá. No, tendría que ser al revés. Esto acá, esto acá, esto acá y esto acá. Colocamos uno aquí. Colocamos, vamos a poner esta acá. Vamos a colocar algo así. Creo que sí. Creo que lo suyo sería poner una escalera acá. Ya, pero que no hay la manera de ponerla. No, creo que lo tendría que poner desde acá. Hola, como es Stitch. No me sale, pero bueno, de instante. A ver. ¿Aquí? ¡Ah! Este no es el bloque que quiero poner, coño. ¿Aquí? Perfecto. Vamos a volver a poner la tierra donde va. Armin durmiendo en la cama de cobre. ¡Oh, por Dios! ¡Qué escándalo! Ya sé que desde aquí me van a empezar a chipear con cobre, lo que me faltaba. Ya tenía bastante con Omega, ahora también con cobre. ¿Algo así? Quizás si pongo esto acá. Esto acá. Esto acá. A ver, no, aquí viene siendo negra sí o sí. Entonces, lo ideal, al menos que ponga un bloque negro acá, también puede ser una solución. Claro, lo que hice fue aumentar el tamaño. Pero ya lo hice, ya. Pero queda bien. Colocamos otro de madera blanca. Y lo que hacemos es bajar acá. Acá. Y colocamos una blanca. Es más, creo que este bloque de acá está de más. Lo que voy a hacer es colocarle vaya aquí. Y vaya aquí. Espera, aquí es lo que no hice bien. No, sí está bien, sí está bien, sí está bien. Y colocamos una nada más acá. Y una nada más acá. Lo suyo sería tapar aquí. No. Wey. ¿Eh? No, claro, aquí sí tenía razón, estaba equivocado. Claro, ya vi que me equivoqué.
Tengo que poner blanco aquí y negro aquí fijo. Entonces supongo que tendré que hacer lo mismo aquí. Intercalar aquí el blanco y aquí el negro. Colocamos entonces una valla marrón y la valla blanca aquí. El chocolate es bueno, todos agarran el chocolate. Claro que sí. No, hombre, con Congreo no. Es verdad que tú eres la llantera de Congreo, baby. Hola, Plancito, te diré que un pajarito me dijo que un zorrito te quiere quitar tu pescadito. ¿Qué clase de analogía fue esa? Creo que lo suyo sería colocar escaleras también por acá. ¿Algo así? ¿Será? Venga. Sí, mola, me gusta. Ya, lo que pasa es que tengo que poner aquí otro marrón y aquí uno blanco. Y colocar entonces aquí dos escaleras. De esta manera. Y colocar aquí blanco, negro. Se me agarraron las escaleras. ¿Y por qué solo ajedrez? ¿Por qué no hacer también un estadio de Quidditch? A ver, tío, un estadio de Quidditch es horrible. No. No voy a hacer eso. Al menos yo no. Que lo haga Bruxita, que es bruja, ¿no? Army de constructor. Bueno, si no construyera, creo que hay un problema en el hecho de que yo esté en una serie de Minecraft. Solo digo. Venga, a ver. Creo que mola, sí. Vamos a verla por el lateral. Claro, ahora está el problema de que la idea sería mover esto para atrás. Entonces aquí colocamos una blanca. Aquí colocamos una blanca. Aquí una negra. Y creo que incluso podría poner aquí esta. A ver qué tal se ve. Y aquí esta. Oye, sí, me gusta. No soy Yandere, o él es mi Yandere. Ok, no, después del taller no sé qué soy. Vale, eso suena muy extraño. Bueno, al final me gusta cómo queda. Entonces uno vendría aquí y jugaría normalmente. Así. Pene, qué raro viene Mega a decir cosas así. Vale, entonces lo suyo sería repetir este patrón. Sería blanco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a seguir el patrón tal cual está. Aquí. Y aquí. ¿Qué hace Mega aquí? Bueno, no sé. Es su vida porque no puede estar aquí. A ver, va petado el directo. ¿En serio? ¿Va petado el directo? Díganme, please. Porque nadie me ha dicho que vaya petado. A ver, voy a volver a... ¿Y por qué no estoy viendo yo mi propio directo? Es lo que yo no entiendo. Si se ve un poco lag, es que de por sí me va siempre el lag. Al menos cuando hago directos. Pero si es que se ve petado, ya avísame. Porque si no sé. A ver. No va petado. Vale. Entonces debe ser cosa de Omega o que, bueno, no está acostumbrado a cómo se ve mi directo. Omega, di lo tuyo. Ya empezar, bravo. Creo que aquí era de 4 también. Vale, coloco 2 aquí. Entonces el lag, sí, es así realmente. A ver, venga, acá. Esto acá. Aquí me faltó uno blanco. Blanco. Puedes poner de fichas los botones de piedra y de madera. No, yo tengo pensado ya que voy a hacer para fichas, no te preocupes. Aquí. Blanco acá, negro acá. Digo, blanco. Y creo que ya no. A ver. Bien, ahora lo suyo. Nuestra, aquí creo, sí. Estas dos de aquí no van. A ver, estas dos de aquí no van. Necesito más escaleras marrones o negras, como sea. Vale. Um,
una escalera marrón aquí, una blanca aquí, una escalera marrón aquí y una blanca aquí. Vale, ahora esto de acá. Esto aquí, no, miento. Esta acá, esta acá, esta acá, esta acá, esta acá. Esto libre. Esto acá, esto acá, esto acá, esto acá. Una. Ok, aquí me faltó esto. No. Me faltó este bloque y este bloque de aquí. Solo quiero saber cómo serán las piezas de ajedrez. Ya verás, ya verás, ya verás. Venga, entonces, a ver. ¿Cuánto va el directo? Llevo 1 hora y 10 minutos. Ah, Dios mío, ¿llevo tanto tiempo? Yo juraba que no iba a tardar tanto, ¿vale? No, aquí va. Entonces, esta aquí, esta acá y esta acá. Perfecto, ahora vamos con las escaleras. De esta manera van a ir. Aquí va blanca, 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 negra aquí. Negra, 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 blanca, blanca, blanca. Voy a dormir. ¿Dónde es la cama? Ya. ¡Creeper! ¿Dónde? No me digas eso. Pues aquí está, bastante sencillo, ¿no? Ya está esto listo. Ya tenemos el tablero y el lugar donde se van a posicionar los jugadores. Venga, vamos a lo que todo el mundo está esperando ver. O eso creería. Pero tenemos... ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? Pero hay un detallito que tengo que buscar, que se llama calamares, una especie en extinción. A ver si pillan la referencia algunos. Pues venga, buscamos calamares, porque me van a hacer falta. Creo que por aquí cerca, en el lago que estaba por aquí, había calamares. Deben haber. Hay un señor que ya me está viendo, me vio. Fuck, fuck, vámonos, vámonos, vámonos. Perfecto, aquí un calamar. Uno. Ahí hay otro. Es que tío, ¿por qué me mataron al guardián? Es que ahí yo tenía una dotación excesiva de tinta. Muevo el arming 2 casillas. Bravo. Y yo le decía por el juego de las damas. Las damas, el ajedrez va a ser difícil hacer las figuras, ¿no? Fíjate que no, ya vas a ver cómo. Ah, venga. No veo calamares en ningún lado. Esto... Aquí tienen que haber calamares, pero por que sí. Ok. Tío, no hay calamares. Ahí está caballo. A ver. Una especie muy extraña que se debe encontrar rara vez, calamares. Rara vez cuando los estás buscando. Porque si no los buscas, ahí se te van a salir hasta decir basta. Y claro, uno es estúpido y no recoge. No importa, no importa. Lo que vamos a hacer es buscar en mi zona, ¿vale? Ah, el documental de los calamares. Exacto, qué bien que alguien pidió la referencia. Bueno, creo que tengo... No tengo suficiente tinta, carajo. A ver, aquí en el río de acá, ¿no habrá? Pues no. Tablas y caballos, le mostramos. Chan chan, el ajedrez. Claro que sí. Tío, no tengo ni idea dónde puedo conseguir calamares. Armin es un imán que repele los calamares. Bueno, es complicado hacer un imán que repele. Bueno, sí, es verdad, sí se puede. Tienes razón. A ver, aquí debe haber al menos un fucking calamar y no hay. Bravo. Eso me deja en una posición bastante problemática. No tendré que robar a Spartan, porque esa es la solución de siempre.
Venga, vamos a ver si Esparta. Y si no, voy a donde Bruxita. Aunque el Bruxita creo que ya no tenía. No, mi cofre no hay. Vale, esto es un problema. Vale, se lo voy a arreglar. Porque si no, YOLO. A ver, esta tiene que tener sí o sí calamares en algún lado. Tinta. Ok, tengo 4. Bien. ¿Más? ¿No tendrá más? ¿Qué necesito? Harta tinta de calamar, tío. Harta. Cerca de casa de Mursi, puede que haya ahí también. Obviamente luego le voy a reponer todo. Me da miedo hacer un spoiler. Había un Vito. Sí, ya sé, el botón lo tengo aquí. Se lo pondré cuando salga, pero no se lo voy a poner aún. Pues no, no tiene. Paso de seguir viéndole su casa, por si acaso. Venga, vámonos. No, ay, el botón de la piedra, es verdad. Soy un indio. ¿Quién más podría tener tinta? ¿Auto? ¿Auto tendrá tinta? Vamos a ver si Auto tiene tinta. ¿Andaluz podría tener también? No lo sé, creo que sí. Voy a ir a revisar. Primero a donde Auto. Bueno, Auto y Dieter, aunque Dieter no está. Venga, veamos. Tinta. No. Tengo unas ganas de hacer esto, pero no, no, vale. No, mentira. Venga. No voy a robar cosas que no debo robar. Pero tinta sí necesito urgente. Ah, bueno, aquí está la entrada. ¿Rea no tendrá? No, no sé si Rea tendrá. No, no tiene ni cofres, vale. Fantástico. Me imagino un zorrito con un penacho de apache. ¿Qué? ¿Un penacho de apache? ¿Qué es eso? A ver, bueno, aquí por lo que veo no hay calamares. Entonces... ¡Qué jodido! Pues claro. A ver si Mursi tiene. Creo que no. No creo que tenga. Vamos a ver. Bravo. Yo robándole a todo el mundo. Bueno, mi capítulo empezó siendo yo robado. Así que venga, vamos a ver si alguien tiene tinta por aquí. Pa' mí. Por eso sí, creo que no va a poder hacer todas las piezas. Porque me va a faltar mucha tinta. Y no hay granja de calamares aún. Tenía el guardián ahí perfecto, pero me lo robaron. Bueno, es de spoiler lo que eso está. Eso de ahí, yo sé que ya lo hizo, por favor. Me veo todos sus vídeos. Y ella ya subió ese video. Por lo que dijiste no, de no saber usar la puerta. Ah, ya. Que no sé qué es un penacho. A ver, vamos a ver por última vez si aquí por casualidad. No hay. Tío, o sea, los calamares desaparecieron de la faz de la tierra. Fantástico. Bueno, hagamos algo. Haré las que pueda, pero no podré hacerlas todas. Ya se las mostraré después fuera de cámara cómo queda. Pero es que tengo que farmear calamares. Y no tengo mucho tiempo ahorita para farmear calamares. Vamos a ver, menos hacer la torre, que es mi favorita. A ver. Qué fail, tío. Es que, ¿por qué no puedo tener tinta de calamares? Bueno, no importa, vamos otra vez a la zona. Esta donde están los... el ajedrez. Ah, está lejos, ¿no? No me había dado cuenta que estaba tan lejos. Tengo que hacer como un puente o algo que conecte la zona esta con el ajedrez. Vino un ovni y se llevó todos los calamares porque para experimentos, por supuesto. Bueno, ya tenemos esto. Voy a agarrar la lana.
Bien, entonces, ¿qué necesito? Un momento que tengo que ver cómo se hace, porque realmente yo no sé hacerlo. Vale. Primero hacemos el banner, ¿ok? Vamos a hacerlo con banners. Un banner aquí, perfecto. Estandarte blanco. Necesito también la tinta. Bueno, el blanco. Ponemos aquí el estandarte. No, espera. Vale, entiendo. Ponemos aquí el estandarte y ponemos aquí una así. Así, ¿no? Perfecto. Ok, ahora lo ponemos aquí y ponemos aquí. Vale, sí, aquí. Luego de eso, colocamos la zona de arriba en blanco. ¿Lo dejo aquí? No estoy seguro. Sí. Pero colocando esto acá, que es realmente lo mismo. Y luego lo relleno todo. Así. Y termino con un triangulito. Estandarte blanco. Ahora es importante que vale. Dos, al menos ya tendría 18 de tinta. Vale, veamos. Ahora tengo que repetir esto. A ver. Creo que una copia, perfecto. Odio esta cosa, no la quiero. Ah, sí. Los negros vendrían a ser estos, creo, sí. Pum. Bueno, igual creo que no hay diferencia. Ok. Y aquí. Y bueno. Aquí está la torre. Y eso básicamente. Así van a ser las piezas. ¿Se dan cuenta? Parece una torre, fija. ¿Será que hay otra que no necesite tanto, tanta cosa? A ver. Pues no sé. No, todas necesitan mucha tinta. Bueno, en vez de ganar mucho tiempo, voy a acabar el directo de aquí. Pero bueno, ya ven cómo es. Ya en el próximo video o directo les mostraré cómo termina. La verdad es que me gusta cómo quedó, cómo está todo esto. ¿Cuánto tengo? Uno medio, sí, está bastante bien. Realmente no puedo acompañarlos más tiempo, pero bueno, el tiempo corre. Tengo un concierto más tarde, pero no podía dejarlo sin nada. O sea, no he hecho nada de Fénix esta semana y realmente es lo que más me gusta hacer en Fénix, sin duda. Pero bueno, gracias por acompañarme. Así que ya para el próximo, quizás para el próximo episodio traiga a alguien para jugar, ¿les parece? Díganme en los comentarios quién quieren que traiga para jugar y la persona que más se suene, bueno, será la que juegue. En fin, sin más nada que decir, bravo, no puedo decir ni salud. Sin más nada que decir, Freak Army se despide sin nada más. Adiós. Jueguen ajedrez.